Pues precisamente a principios de esta semana teníamos una reunión a nivel técnico con los distintos cabildos insulares y los propios medios de protección civil de la comunidad autónoma, la Dirección General de Emergencias, para intentar coordinar la actuación frente al episodio de altas temperaturas, de calima, de vientos y también, como no, de esos fenómenos, en este caso no derivados tanto de un estado malo de la mar, vamos a decirlo así, de temporal, sino de la incidencia de los vientos costeros en una situación de mareas vivas, como las solemos denominar, de pleamares bastante fuertes, que en este caso pues han venido a meterse en lugares en los que, bueno, normalmente a veces chispea el mar, pero en este caso ha llegado a entrar con fuerza. Tenemos que tener en cuenta que estamos entrando en un escenario que, derivado de ese cambio climático que estamos viviendo, desgraciadamente el aumento del nivel del océano es una realidad en los distintos océanos en todo el mundo. Ese nivel del mar, de las pleamares, cada vez es mayor, y tenemos que intentar anticiparnos también a esa serie de situaciones que, sin duda, pues desgraciadamente, con la dinámica que tenemos actualmente, como digo, derivada del cambio climático, nos va a venir afectando con mayor intensidad.